chamo tiene su arte y lo sube a YouTube. Nosotros aquí, encerrados en un cuarto. Ah, pero lo de esos panes es un deporte. O simplemente lo hacen para matar a la ladilla. No vale. Lo de esos chamos es un estilo, una manera de retar tu cuerpo, saltar, subir obstáculos. Si te pones a ver, tiene mucho que ver con nosotros. Mira este. Yo quiero pa' comer, tú me entiendes, para interceder. Y conmigo, señora de bola, no van a poder, tú me entiendes. Está claro, llevo la tutela. A mí me gusta el rap como a ella le gusta la novela. Y este chamo es prendarse con una bufanda. Ella le gusta punta de Mafalda, normal. Vengo instrumental, porque me dice que yo tengo problemas mental. Lo sé, es que está claro, soy antisocial. Y mi flow se expande como cola de mercado. La brequea, está claro que aquí la brequea. Por eso es que este liricalmente se liriquea. Mira, niña, voltea, que tú eres muy hermosa. Por ti yo daría como 500 rosas. Pero eres pretenciosa y yo soy sicario de la calle. O sea, soy yo. Subir, bajar. La gente sigue su camino y yo el mío, metida en medio de la masa como una oveja. Son solo un par de obstáculos los que tengo que saltar para llegar a mi sueño. Uno es el dinero, el otro, volver a nacer. Mañana en Tuna el Fuerte, gran batalla con lo mejor de la movida hip hop urbana. Así que no te hagas el que nadie te dijo nada y mañana te lanzas directo para allá, en lo que caiga el sol. Porque como siempre le dice su amigo Cayetano, vampiro no come claridad. Así que no diga que no te avisamos, porque tú sabes que el ritmo se mueve en la calle. Señores, esto es Radio Batalla, el programa donde el flow es el que manda. ¿Qué te pasa? No, se pendiente atropellando. Vale, dos, vale, dos. Mira, vale, agárrame este becerro de una vez aquí. Acá, Ricito, ¿qué pasó? Papá, me hago a mí. Pero mira, yo te conozco de pelado. Te dije, cállate, maldito. Cállate, la gente. Te dije. Está bien, chama, que se estaba ahí un tiro. Buenos días, señores, no vengo a perder tiempo. Vamos, una vez, cartera, reloj. Vamos. Cállate, No, mi pana, eso es suicidio. No, vale, hermano, mira, yo tampoco me anoto en eso. Coño, es que tú sabes cómo estaban esos barrios. Las batallas de hip hop siempre terminan en una guerra. Arturo, el rollo no es llegar, brother, el rollo es ir solos. Si vamos con un malandro no nos pasa nada. Ey, tigre no come tigre. ¿Qué batalla es esa, Cayetano? ¿Con qué derecho promocionas tú eso en mi emisora? Ya va, jefe. Mire, el hip hop es lo que está sonando. Y estos son unos panas del barrio donde yo vivo que lo que... ¡Que paguen! Aquí no hacemos cuñas gratis. ¡Estamos! Tú mismo lo viste en YouTube. Pero sí. Ana, es que meterse la candela. No, mira, nosotros estamos bien así, pa' aquí pa' un barrio. Chamo, tú eres loco. Yo sé, me sé pa' un barrio, pero... Ana, todos los buenos han salido de un barrio. Ahí tienes a Eminem, de las calles de Detroit. Mentiroso, ese tipo es catire. Bueno, huevón, en los barrios también vive gente blanca. ¿Cómo van a creer café? ¿Negro, con leche o marrón? Yo quiero uno marrón, mi amor. Negrito. Marroncito. También tenemos café blanco. La especialidad de la casa solo para racistas. Sí. ¿A ti qué te pasa, chamita? Yo no soy ningún racista. Ah, no, claro. De seguro tienes un amigo que le dicen negro. Pero que no lo es, sino tiene pelito chicha o es medio bronceado. O uno que le dicen chino, pero que tampoco es asiático, sino medio guajiro, ¿no? ¿Cuál es la marca tuyo? Mesonerita. Eso dolió. No somos. Rapero. ¿Será trapero? No, no, ya. ¿Cómo es la cosa? Trapero. Uh-huh. Un rapero chimbo, pues. De esos que se ponen trapos y creen que saben de hip hop. Pero no saben lo que es nada. Mira, mis panas y yo nos damos duro en la calle. Tenemos lírica real y full sentimiento.
No será más bien que la racista eres tú que nos insultas por ser blancos. ¿Se dan duro en la calle? Ahora me amargó el día. Ok, entonces nos vemos en la batalla del Tiuna. ¿Tú vas? Yo soy ese barrio, niño. ¿Quién dijo miedo? Rapero. No, mira, mira. Cero rollo. Cero rollo. Tráeme un marrón con un poquito de café y un poquito de leche. ¿Vas? Especial de la casa para el racista de la mesa 7. ¿Qué pasó, Mignay? ¿Qué pasó? ¿La que hay? ¿Pendiente del tío una mañana? ¿O va a arrugar? Arruga, mira, 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 yo te voy a decir algo a ti. Yo soy versátil, dura y controversial. Cuando te escuchan más de dos personas, ya eres comercial. Comercial. Yo sé que la envidia te mata, pero haciendo música me lleno de plata. Sexo, le canto duro al movimiento. No tienes money, entonces, papi, lo siento. Siéntate a ver cómo me lleno de plata. Y tú vacilas con tipas baratas. ¡Así! ¡Bien, bien, 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 bien! Ese es el problema tuyo y de todos estos reggaetoneros que se parten el cerebro solo para cantarle al sexo, al mamboteo, al perreo, al popoliqueo. Y después andas en la calle exigiéndome respeto. Mejor déjame quieto, yo ando fundamentando mi cultura con mi gente, con los míos, de los bajitos a la altura. Si tú quieres freestaleo, anda para la plaza para que represente con tu gente o te arrugas como pasa. ¡Envidia! Mira. Aquí yo sigo siendo el famoso, porque mi ritmo sigue siendo pegajoso. Ser como yo es maravilloso, ser como tú es hasta vergonzoso. A Dios, a mi Dios, le doy gracias por mi talento y por mi suerte. Mira, por tu show, una servilleta y cinco bolívares fuertes, mira. Cállese usted es un bobo criado. Usted no sirve ni para hacerme un mandado. Tranquilo, hermano, llegaron los underground, lo que le reparte a ustedes todo el bacalao. Si hablan de dinero, yo tengo. Y con este flow, papá, los mantengo. Usted no sabe de esto, respete a los maestros. Ya tú sabes, mira, tengo un flow espeso. Le parto los huesos, le parto los huesos. Ya tú sabes, lo dejo con celado bien tieso. Usted podrá ser muy reggaetonera, pero usted para mí es una cualquiera. Oiga, pero no tiene dinero. En el reggaetón y somos los primeros. Vete de aquí antes que se prende un vergue. Oh, cuidado. Ajá. Y te voy a decir una cosa. Ajá. Yo te escucho, yo te veo, pero tú sabes que mueres por este perreo. Oh, mía, pero dicen tuya. Una vueltica, una vueltica, dale una vueltica. Mira, Wonder, quédate tranquila, amor. No estás peleando contigo, tú tienes tu estilo, yo tengo el mío. Si tú quieres freestylear, anda para la plaza, ya para el tune, salga de su casa. Si usted quiere seguir aquí con los reggaetoneros, siga bailando para que quemes esa grasa. Acá, dime tu nombre una sola vez y te lo juro que no se me olvida. Y de paso, perdóname lo de mesonerita.
¿Cómo para qué te sirve mi nombre? Yo sé que me pasé. Pana, pero es que me pongo bruto cuando me vienen con eso de que no puedo ser rapero. A ver, pana, ¿y para qué tú quieres ser rapero? Porque tengo cosas que decir. Mira, vale. ¿Por qué no salimos por ahí esta noche? Nos tomamos algo. Y así aprovecho y te enseño alguna de mis letras. Vaya. ¿Tú me estás atacando? ¿A mí? Bueno, sí. ¿Qué tiene de malo? Tengo un año trabajando en ese cafetín. ¿Y tú ni pendiente conmigo? ¿Viste, picarona, que se me había hecho el ojito? Ah, por favor. Mira, bueno, está bien. No saques conmigo esta noche. Pero mañana sí. Mañana vamos juntos a la batalla del barrio. La del Fuerte Tiuna. Tiuna el Fuerte. ¿Tú quieres ir conmigo a esa batalla? ¿Por qué? Bueno, para conocerlo mejor. Y de paso, si quieres, me presentas a tus amigos, los raperos. Ya está, traperito. Tú lo que quieres es llegar conmigo para que los míos no te caigan a pepazo. Eso es todo. No, vale, muñequita, pero... No me digas muñequita. Está bien. ¿Por qué eres tan desconfiada? Olvídalo. Yo no tengo tiempo de andar guiando a un hijito de papá en su turismo aventura. Anda, dile que sí, no seas así. No sé por qué te bates una con ese en sí. Si tú se lo quieres decir, pero mami, te levantes tres... Actitud. Muy bien estirado. Pase. Y a la barra. Y respira y atrás. Arriba. Adelante. Al lado. Con gracia, chicas. Al otro lado. Muy bien. Actitud otra vez. Y estirado. Buenas. Yo vengo a la prueba para la beca. En esta academia damos una sola beca al año. Y las aspirantes deben tener un gran nivel. ¿Esta es tu primera vez? Uh-huh. ¿Qué edad tienes? 17. Muéstrame una identificación, por favor. A mí me robaron la cédula. Pero si quedo para la beca, le prometo mañana traer el papel que usted me diga. ¿Qué dice, Grillo? ¿Qué dice, tipo? Bien, mami. ¿Qué pasó? ¿Cómo está la música? Ando duro, hermano. Bien, para adelante, ven, ¿viste? Estos chamitos no brincan, estos chamitos despegan, ¿eh? Sí, pero a esos menores no, le falta agarrar como más pista, más vuelo, brequear, otra vaina, no. Verga, ¿qué son? Si eres bruto. Eso no se llama breakdance, se llama parkour. Y es una vaina que los chamos brincan de los techos para arriba, para abajo. Se montan por los postes, brincan por los cables y brincan para allá, para otro lado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Para mí esa es la misma vaina, el mío. Ustedes están viendo que lo que son unos payasos, ¿ah? Lo que falta es que le traigamos al circo. Shh. Ya, pues. No cállense, miren. Precioso, muy bien. Ahora plié. 2, 3, 4. Gran plié. Muy bien. A la barra. Trata de seguir los movimientos de tu compañera, ¿sí? Vamos, posición. Muy bien. Chicas, ¿preparadas? En 7, en 8 y arriba, atrás, arriba, adelante, grande jean, arriba, otra vez, ahora pasé, baja los hombros, la rodilla hacia afuera, el derrière hacia adentro, el popó hacia adentro. La mano con gracia, ligereza, derecha, baja los hombros. No. No puedo con tu posición. C'est terrible. Pero, profe, yo puedo. No creo. Lo siento, pero retírate, ¿sí? Por favor.
No, no. Merci, au revoir, adieu. Chicas, vamos a continuar. Muy bien, en 7, en 8 y arriba. Chama, ya está amaneciendo. La mejor hora para llegar a los locales. Cuando quedan los que valen la pena. Sí, es cierto, amiga. Yo me estaba quedando sin gasolina. Mejor que un café, ¿no? Tomando café, me gusta tomar café. Que siga la rumba. ¿Dónde van ustedes, pajaritos? Acá no pueden entrar. Pero háblanos claro, jefe. ¿Qué es lo que qué tenemos nosotros que no tengan los demás? ¿Ah? Mal aspecto. Gente como ustedes no entran acá, ¿ok? No, pa, tú le estás diciendo mal aspecto a los míos. ¿Y los que están allá adentro qué son? Puro taco, piedrero, cifrinito, rockero loquito, tirapiedra, sacamocos, jalabole, yo sí. ¿Nosotros qué? ¿Acaso somos la mierda o qué? No entran y punto, chico. No, mire, brother, no, si te vas a poner etiqueta, te vas mejor para un barrio chino. Emma, dame un permiso, por favor. Bienvenida. Así es la vaina, ¿no? O sea, a las fresitas esas sí la vas a dejar pasar y a nosotros no. ¿Sabes qué? Fuera buscado tu muerte natural, ¿oíste? Mire, brother, pendiéntense una mecha o qué. No vale, dígame, ¿qué le pasa? El hombre que te da placer. El barrio están como mamá sacotúa, pero están los que están en fresita, ¿vale? Los cifrinitos son unos mamarrachos. A esta provoca es a celeste y mutata. Cuesta tu atención. Dame mi celular. Si me dices que sí, y salimos esta noche. Que me es mi celular, chico, déjame trabajar. Ay, puro bajo, mi reina, ¿verdad? Ey, 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 ey. Jimena. Me llamo Jimena. Ah, ¿viste? Ey, Jimena, ya sé que tu nombre. Mira, mira, mira. Como no quiero que estés cansadita y no quiero excusa para esta noche, ey, hoy yo cocino por ti. ¿Cocinar tú? Lo dudo. Ven acá. Ey, mira y aprende. Mujer de poca fe. Mademoiselle. Ay, no, no, no. Mira, a mí de verdad no me hables en francés. Que tengo un recuerdito que me tiene hasta aquí.
tú hablas francés. Ah, pues, señor. Otro que piensa que no puedo con el francés ni con el... Ay, ya va, galán. Vamos a hacer un pacto. Pero eso sí, deja el teatrico que yo sé que no te gusta. No, vale, pero... Ey, la verdad. ¿Tú quieres que yo te lleve a la batalla del Tiuna? Ok, sí va. Pero yo necesito que me hagas algo a cambio. Lo que tú... Se lo preguntas. Ok. Espérame que esto te regrese, ¿sí? Pues mire, ¿cuánto es eso? ¿Cinco minutos? ¿Una hora? ¿Eh? ¡Epa! ¡Ey! ¡Mira, vale! Tú eres loco, pana. Tú no te das cuenta que ese tipo es una resentida. El otro día te dijo racista y todo. Liliano, brother, es la que nos va a llevar a la batalla. Solo me pide un favor. Ajá, plata. Según un buen billete, ¿no? Raro, una cantidad exacta. Te lo dije, pana. Es drogadicta. Ah, no, si no, ¿por qué te sale con el cuentico ese de... Espérenme que un segundo hasta que vuelva. Ese se está metiendo. No vale, no, no, no. Mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Tú mismo nos dijiste que se metió unas pepas delante de ti. Nada, pues. Listo. Prepárense. La flor de barrio va a bajar con todos sus amigotes, nos van a violar y vamos a tener que regresarnos para la casa caminando en el interior. ¡Ay, otro chinazo, chacho! Eso es lo que tú quieres. Mira, vale, suelo, suelo. Tenga. Aquí está la plata. Si yo le pago, usted me da las clases, ¿no? Cuéntelo. De una jefatura, Tamara. Te sacamos de una jefatura como si fueses una delincuente. ¿Tú me puedes explicar con quién estabas, Tamara? Con Paris Hilton, mamá. Compartiendo aventuras en la cárcel. Mira, Tamara, me están llamando, así que, ¿por qué mejor no me cuentas qué fue lo que pasó? ¿Tú puedes dejar de trabajar por un segundo y apagar el bendito teléfono, Ernesto? No, mamá, tranquila. Yo le envío mejor un mensaje de texto. Yo me sé cuidar. La calle está que alde. Cuida con quien te pase. Mira, chamo, ya llevamos rato aquí como los propios imbéciles. Y de paso seco, ni una birra tenemos. Está bien, yo sé, yo sé. Pero es que si la batalla fuera un sitio más decente, te lo juro que le dejo la peluca a la chama. Jorge, es una chama. Tampoco es que te va a defender. Ella no, pero los amigos sí. Es cuestión de que no los presente. No, hermano, ni de vaina me meto yo en la boca del lobo. Y mira, con esta pinta, no seas huevón, será para que nos dejen con el mosquero en la boca. Bueno, 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 bueno. ¿Somos o no somos raperos? Entonces, rapero. ¿Le damos o no le damos duro a la calle? Pues. Bueno, entonces vamos porque vamos. Sí, vamos. No, vamos, no, vamos. ¡Coño! ¿Qué pasa, vale? ¿Estás loca? ¿Qué pasó, galán? ¿Arrugaste? No, vale. Vamos, ¿estamos listos? Que representa, no como esta vieja, mira, él lo cuenta, y yo no sé qué es lo que está hablando, pa' que
Jorge. Contesto. Anda, pues. Tú. Volteate esa gorra, ¿ves? ¿Así? Más. Ay, no. Tú ni que lo vas a nacer, te ves pobre. Por lo menos encapúchate ese suéter. Anda, pues, y quita esa cara de asco, papá. Escuchen, si un tipo viene y les da un codazo, ustedes siguen derechito, al menos que le nombren a su mamá o le digan pato. Porque si lo ve con esa cara, están fritos. Mira, y la camioneta, porque aquí lo que sobra es malandraje. Ey, ey, pana, ¿qué te pasa? Tú, con tu prejuicio del coco, te vas de aquí. Porque ya esto a las 5 de la mañana, esto está full de gente montándose las camionéticas para ir a trabajar. ¿Oíste? No como tú, que solo andas rascándote a quién sabe qué. ¡Coño! ¡Vamos! ¿Qué tal? Ay, Dios mío, estoy ignorante de la vida. Chico, ellos son los parkour. ¿Tú y qué ladrones? Chamo sano. Eso eran los parkour. ¿Qué vas a saber tú qué parkour? Si te lo mostré yo en YouTube. ¿Qué es lo que dice el grillo resorte? Oye, aquí es una deporte, tú sabes. Como si no. ¿Deporte? Claro, yo te vi el otro día pegando brinquito por allá. Dale lo tuyo, rata. No, nada bien. Usted, señor, usted es todo un artista, yo. Fácilmente se podría convertir en carterista. No, vale, eres loco. Nosotros somos parkour, no le vamos a estar quitando el sueldo al barrio. No, chico, pero... Vámonos, pero ya va, espérate. ¿Qué es la que hay con ese par de menores, vale? Tú eres loco, esos chamos no te van a llevar para encima. Aquí la que manda en el barrio es esta, pa. No, vale, tú eres loco. No, vale, pero ven acá, quédate tranquilo. Tú no tienes necesidad de nada de eso. Tú con la brincadera la vaina te puedes hacer tu semanita bien. ¿Tú te imaginas? Mira, una carterita, una joyita, tremendo reloj carteludo. Y eso sí, sin llevarte a nadie por el medio. ¿Qué? ¿Sin tener que matar a nadie? Claro. Mire, bro, ¿sabes qué, Chamín? Yo a ti te admiro burda, ¿viste? No, no solamente tienes el físico para la vaina, sino que tienes una mente, o yo. Tú lo que necesitas es un socio como papi, como el príncipe. ¿Ves? ¿Estamos pendientes o qué? ¿O qué prefieres? ¿Andar así de mamarrachito? Coño, pero tú me vas... No brille, tú me vas a disculpar, pero esos pisos son burde feos. No, pues incómodo que correr. No, vale, ¿qué corre qué? Tú no tienes que estar corriendo nada. Billete, papá, billete. ¿Pendiente o qué? Celebramos. Mira, el grillo está con uno. ¿Con nosotros, grillo? Salud, por esa, cosita, era por esa, bienvenido. Gente, bien por esa. Los ganadores. Tomando. ¿Un trago, pues? Tomando. Yeah, te quiero ver. ¡Eso! Como si estuviera tomando anime, cerveza light. El representante del full criollo rap, Cotur en sí. Sony, ¿qué tal el Sony? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Sí o qué? Eso está muy bueno, Cotur, pero ahora tenemos una pregunta. ¿Quién se atreve a batallar? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién se atreve a montarse aquí comida para los peces? ¿Sí o qué? Háblame claro, ¿le tienen miedo al padre? Ya voy. Escuchen. Sony, aquí hay alguien que dice que tiene con qué. ¡Llega, pues, comida para los peces! Jorge. ¿Jorge qué? ¡Un aplauso para Jorge Sinaca! Mira, Jorge Sinaca, para que conozca a Sony. No vayas a llorar, tranquilízate, no se lo recordar. Así que, DJ, llámala arriba, que esto son así. Pero te quincalla tú aquí, está despacio. Jimena, ¿qué haces tú pasando?
pista de DJ, ¿para qué es lo que pago, Jorge Sinaca? Se van para su castillito de niño rico, brother. Aquí no hace falta gente como usted, ¿oíste? Aquí estamos completico, brother. ¿Tú crees que porque tú vienes con tu camionetica para acá, tú te la vas a tirar una vaina delante de uno? ¿Tú no sabes que aquí la gente se siente burda de chimbo por eso? ¿Ah? Coño, ver, es que no tengo por qué darte... ¡Eh, eres! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Estás... Drupi, y me estás sacando la piedra. Quítate del medio, estás dando feo, la mano, chica. Está bien, brother. Tú lo que quieres es la llave a la camioneta, tómala, pana, pero no te metas con ella, brother. Yo en la jeta, chica. Ah, Aisha, tú andas con este cagón. Déjame en paz, Alexi. No soy yo la que te persigue por todos lados. Eres tú el que se la pasa azotando el barrio. Y resulta ser que yo vivo aquí. Sí, tú vives aquí, pero él no. Quítate del medio. ¿Qué te pasa? Vaya, déjame en paz. Seguro estás drogado, Alexi. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Escucha, vale. El tipo es un jíbaro y vino para acá a vender mercancía. Si tú te metes con él, te caen su socio. ¡Tú eres loco! ¡Pasó, re, que escuchaste! ¡El cifrinito es narco! ¡Este! ¡Mira cómo llora el narco! ¡Mira cómo llora el narco! ¡Narco! Mira, chico, ¿tú crees que porque viniste con la jevita viene apoyado? ¡Oye, ya, vale! ¡Ya, déjame en paz! ¡Alexi, quédate quieto! ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¡Flaca! ¡Flaca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! 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 ¡Flaca! ¡Ey! Ya basta, no por mí. Ya basta, por favor. Ya, Flaquita, ya. Jorge, no me busques más problemas. ¡Vete! ¿Ya escuchaste? ¡Arrancando! ¡Fuera! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí, becerro! No lo quiero ver otra vez en mi barrio. ¿Y eso, hermanito? Levantándote temprano. Hoy se me pegó el gallo de ti, hermanito. ¡Panquecas! ¡No hay frutas! Ay, bueno, ya, Tamara, eso es lo que hay. Además, están ricas. Como si fuéramos unos marginales. A la próxima nos sirven avena. Mira, ¿sabes que anoche estuve en el barrio, en la batalla de la plaza? No gané, pero me fue súper bien. Yo sí gané, hermanito. Anoche me metieron presa. Soy más malandra que tú. ¿Presa? ¿Mamá no te contó? Ya veo que no te conto. Anoche me agarraron en la calle prostituyéndome. De paso, soy novia de un narco y tengo 3 meses de embarazo. ¿Qué tal? ¿Te das cuenta? Yo me puedo meter unas líneas aquí y ella ni pendiente. Tamara, por favor. Ni pendiente, como si no nos viera. No escucha a nadie. Cállate, Tamara. Me tienes harta con tus estupideces. Coño, Tamara, ¿qué te pasa, pana? Aquí la vaina siempre ha sido así, pana. Nosotros toda la vida hemos hecho lo que nos ha dado la gana y ellos ni nos paran. Ay, ya, Jorge, ya. Qué fastidio. Échale más mermelada a tus panquecas. A ver si se te quita la amargura. ¡Heladilla! ¿Qué pasó, Jimena? ¿Serviste la comida?
Ni una arepita me dejaste, no jodas. A mí no me estoy viendo con esa cara. Yo ya te dije que yo a los cifrinitos eso lo que quería era espantarlo, ¿ok? ¿Ok? ¿Tú crees que yo soy estúpida, Alexis? Si no me meto, los mata. Coño, ya te dije que nada más era para cagarlos, ¿vale? Ya el peo. Es más, chica. Dáselo, yo me la arepita, anda. Anda, pues. Eso sí, me la sirves no con rabia, con quesito, como a mí me gusta. Por cierto, te lo advierto desde ya, no te quiero volver a ver con ese tipo, ¿ok? La próxima vez lo voy a dejar en vida vegetariana, ¿ok? Vegetal, Alexis. Se dice en vida vegetal. Esa misma mierda, chica. Lo cierto es que le voy a dar boleto para el más allá, pendiente. ¿Está bien, no tiene las comiquitas aquí? Espérame, que es como anoche. Pero vamos a tardar un poco más. ¿Pero cuánto es eso? No sé, una hora y media. No sé. Ajá, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es tu misterio, Jimena? O te quedas o das una vuelta. Pero igual me esperas y nos vemos más tarde. Bueno. A mi clase no puedes entrar vestida de esa manera. La próxima vez, uniforme como todos. Chicos, posiciones, preparados. Vamos a hacer un, deux, trois, pirouette y hacia arriba. Vamos, ensayemos. No. No puede ser. Tenemos que pensar en ligereza, plumas, el lago de los cisnes. Y la ballena de los siete mares, me toca a mí. ¿Eso es conmigo? ¿Y con quién más? Estás obesa. Chicos, orden. Esta niña, voy a tener que pedirte que te tomes un break. No podemos obligar a tu compañero a que haga algo que no quiera. Buenas. ¿Y usted quién es? Yo soy su compañero. Usted no puede entrar a mi clase así nada. Desde hoy soy la nueva pareja de Jimena. Aquí está mi inscripción. Jimena, porque se llama Jimena. No esta niña ni ballena. ¿Se entendió? Ve a la recepción a que tomen tus datos y a ver si pueden conseguirte algo para que bailes. Lo que usted diga. Chicos, posiciones. Jimena. 7, 8 y... ¡No! Vamos a ver qué hacemos en la rumba, vamos a ver qué hacemos. Me vamos a ver, ya busca pareja, hijita, para calentar motor y busca señorita. Si quieres vamos por una de brandy, para empezar sola como montañas Andy. O nos compramos una de ahí cartujo, el mismo que se baña todo y con los brujos. Mejor búscate una de sevillana, que se le vuelve poco hasta la más villana. Vamos a ver qué hacemos, mi combo, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos, mi reina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2. Alto. ¿En serio me tengo que poner esto? Está en una pica. ¿Es eso o se retira de mi clase? ¿Usted decide? No. Siga. Muy bien. Todas posiciones. Te queda bonito. Orden todos, por favor. Jimena, atención. Y 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nuevo, una más. 2, 3, 4,
bienvenido a mi discoteca. Lo que te gusta te activa y enferma. En la pista yo tengo el sistema para que sude y deje los problemas. Domino el beat de una forma siniestra y siempre salgo primero en la encuesta. Tú me conoces, casino demuestra cómo se bate el son y muevo la cadera. Para los duranos y la pura es bien buena. Algo genuino hecho en Venezuela. Para los enanos que cojan escuela y no copien la pista de la gente de afuera. Mira este. Bienvenido al Teatro de la Calle, Frisby. A partir de mañana vas a ser famoso. Vas a salir en todos los periódicos. ¿Tú te vas a tirar un atraco, Alexio? Gafo, de cerro. Pendiente de una paja, bro. Si quieres le dice al vigilante, gafo. Y eso de que lo voy a hacer solito no va, ¿oíste? Aquí estamos todos metidos en esto. Aquí la tajada es para todos. ¿Pendiente o qué? No, pana. La filosofía del parkour no va con esto. Yo me piro. Bueno, Grillo. Háblame, Grillo. Mire, pana, no vamos. Mire, mire. Plástico todavía, la cajita. No sé quién ni los usa. Vale, pana, sí los uso. Lo que pasa es que con la universidad no me da mucho tiempo de meterle mano. Me tengo que parar a la madrugada. Pero mi viejo se pone, bro. Ese es el detalle, ¿ves? Ese es el detalle, papi. Que vives pendiente de tus viejos. De lo que te dicen ellos. ¿Tú también se lo vas a aplicar, Sony? Mira, cuando yo conocí a Jorge, yo pensaba lo mismo que tú. Y no es así, pana. El chamo de verdad le echa burda de piernas al hip hop. ¡Cuidado ahí, porque me están persiguiendo los bancos! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¿Quién es? Un nuevo amiguito de mi hermano George. Tu hermano no está, salió. ¿En serio? ¿Y cómo me convences de que no eres un malandro que vino a robarse las cosas de George? Yo no tengo nada que demostrarte, niñita. ¿Niñita? ¿Niñita? Sí, niñita. Eso es lo que tú crees. Ay, pues déjame decirte que estás muy equivocado. Vamos a hablar de sexo, a ver si sigues opinando lo mismo. Es el mío feo que nos va a salir botineado. No, mira. Huele a verde. A ver qué tal está esto. Eso, bien, papá. Bien, vale. Bueno, a usted no le importa ni un pelo que hayan metido preso a Rabi. No, pero ¿quién lo manda a asomar, brother? El niño que se había ido, pues. Andaba por la zona y se lo volaron. Esa vaina no es peo mío, brother.
Igual la tienes tú, Alexito. Y así tú quieres que yo trabaje para ti. A ver si la próxima vez me agarran es a mí y me dejan un hueco de sometido. ¿Qué lo que causa? Mira, mira. Hoy sí hay fiesta en el barrio, sí, papá. Epa, Alexito, ¿qué pasó, Alexito? ¿Tú pusiste a robar al pan? Mal hecho, chamo, mal hecho, porque tú estás diciendo. Cállate la boca, becerro. Ya dejen el lío. Siempre están peleando, parecen unos perros y gatos todo el día peleando por tontería y por un peo loco que tienen. Ya. Te lo voy diciendo una vez, menor, para que te quede claro. Ese chamo es un pelado. Y los menores salen rapidito de la cárcel. Quédate quieto, mi pana. Ese mañana ya está en la calle. Es más, mira, ¿ves? Un insecticida. Para ti. No, no es insecticida. Es incentivo. Deja la ladilla. ¿Acaso fuiste profesor en tu vida trasera o qué? Welcome to Casino B. No es un estilo, es una forma de vivir. Welcome to Casino B. Sangre latina de las mujeres sexy. Welcome to Casino B. No me extrañaban, pero preguntan por mí. Welcome to Casino B. Servo la conga y así quiero vivir. ¿Y Sony? Y dejo esto aquí. ¡Sony! ¡Sony! Tengo que allá a hablar. Que sí, es muy emocionante. Sí, te gusta, ¿no? Rico. Estás usando condón, ¿verdad? Te voy a preguntar eso ahorita. Creo que estás gozando una bola llena. ¡Cállate! En el pasado era muy duro danzón y hasta guaracha. Ritmos latinos que sonaban por el área remetiendo los cuerpos de las muchachas contra el suelo. Esto era el sonido callejero verdadero. ¿Qué es esto aquí, sucio? ¿Qué pasa, chamo? Tampoco así, ven. Como si fuese culpa mía que tú estuvieses aquí. No es culpa tuya. Tú sí eres arrecho, grillo. Por culpa tuya es que yo estoy aquí, chamo. Tú fuiste que se cuadró con Alex y yo no tuve nada que ver con ese atraco. No, chamo, chico. Acaba de explicarte, vale. No me toques, vale. No me toques. Siéntate ahí tranquilo, vale. ¿Por qué tú te dejaste agarrar así, chamo? ¿Cómo que cómo me agarras, chamo? Mírate la ropa, pana. Todo vestido de marca. ¿Qué te parece de Alexis, chamo? Ladrón. Yo estoy aquí metido por culpa tuya, pana. Mi familia está mamando, está pelando, no tiene real ni un pote de leche. Yo soy el que los mantiene. Eso es lo de tu familia. Yo te voy a resolver lo de tu familia. Ahí mismo lo voy a conseguir real. La idea es que se metan en la movida musical. Y para eso hoy les traigo nada más y nada menos que al Bosta Frey. ¡Y a Dilonia! Muchachos, para que vean que ellos son un verdadero ejemplo de la música en Venezuela, muchachos. Para que se fijen en ellos y dejen estar pendiente de delincuencia y malandreo y todas esas cosas malas, ¿ok? No, vale, yo no sirvo para la música. Yo tampoco, ese es para gallo. Dígale, no, 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 es para gallo. Le meto. Aguántalo, aguántalo. Ya que anden separaditos para que tú veas. El Cayetano y el Couture ese van a ver lo que es bueno y lo que es verdaderamente malo. ¿Me cambiaste todavía aquí? Era el vasito de agua y te ibas. ¿Tú te creíste cuantito del vasito de agua? Yo lo que quiero es estar contigo. No, Jorge, no. Quédate quieto, ¿sí? Yo no puedo. Yo vengo con mis problemas, ¿ves? Tú me gustas, pana. Pero no,
Eso era lo que yo quería escuchar. Que te gusta. ¿Qué coño significa esto, Alex? ¿Qué vaina es esta, Jimena? ¿Qué haces ese sprinto aquí? ¡Ah! ¡Alex! ¡Vete, por favor! ¡Vete, vete! ¿Qué haces tú aquí, becerrito? ¡Vete, por favor! ¡Ya haces este tipo aquí! ¡Vete, ya! ¿Qué haces tú aquí, becerrito? ¡Ya haces mamando aquí, chica! ¡Alex, por favor! ¡Ya, Alex, por favor, ya! ¡Oye! ¡No! ¡Ya, déjalo quieto, Alex! ¡Ya, ya, ya, Alex! ¡Ya, oye! ¡Dime, pues, porque estoy en tu cuarto, ¿verdad? ¡Ya! ¡Eso que estoy moviendo contigo! ¡Esa mierda es pedo tuyo! ¡Vete aquí! ¡Que me vaya aquí ya! ¡Ya, cálmate! ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Déjalo en paz! ¡Joder, por favor, vete! ¡Joder, por favor, ya vete! ¡Te lo pido, sí! ¡Arranca de aquí, sufrimiento! ¡Vete, por favor! ¡Sí me voy! ¡Viva el lado contigo! Tamara, ¿qué es esto? Papá, mamá, él es mi novio Sony y un amigo. Otavión. Otavión. Doñita, un placer. ¿Qué quieres tomar, mi amor? Bueno, una cervecita, pues. ¿Puedo vacilar? No, aquí no hay cerveza. Bueno, lo que estés tomando ahí, viejo, puede ser. ¿Qué es eso? Champán. Champaña. Y eso no es pajea, pues. Pégate para allá, becerro. Pégate para allá. Bru, háblame del amigo que trajo Sony, por favor. Bueno, Bru, lo traje para ustedes. ¿Qué? De lo último, estás como loca. Yo con esos tierrús, pero nada en la vida. Ay, no, 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 amiga. Yo sí quiero esa barajita, por favor. Mira, y dime la verdad. Sony le dijo, marico, marico a tu papá. Ay, se llama tu papá, ahora quedó loco y pirotécnico. Ay, no, no, chica, no, no fue así. Pero es que lo único que ha hecho Sony es meter la pata. Ay, pero Tamara, ¿cómo se te ocurre traerlas para acá? ¿No te da pena con tu papá? Que se jodan, que se jodan. Mm. Porque para eso lo hice precisamente, para arruinarles la fiesta. École, cuá. Total. Mira, Brujilde, ¿y tú te vas a meter aquí? Sí, Marisa, tengo mucho sueño, de verdad. Tamara, la gente se va a dar cuenta. Ajá. Que no hay mucha gente, no te voy a mentir, pero hacen que valga la pena sentarme aquí. Claro que estás ahí, sigue esto. Sácalo del aire, vamos, sácalo del aire, ya. Sácalo del aire, pero sácalo del aire, hermano, ya, ya. Lo que acabamos de escuchar es Séptima Raza. Esto es Radio Batalla. Ya volvemos con más y mejor música. Tú y yo hablamos, Cayetano. Te prohibí que regalaras espacios publicitarios. Sí, pero yo no le estaba haciendo ninguna propaganda a ellos. Yo simplemente le puse un tema. No te hagas el idiota conmigo. Mire, jefe, los temas que usted me obliga a poner aquí son puras pangoladas. Y para colmo, cantadas por unos personajes que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Yo no puedo seguir poniendo, no sé, Los Pollitos Dicen. Este es un programa que habla de la calle, de lo real, de la gente. Si no te gusta, agarra tu Radio Batalla y te vas para otra parte. Además, los tres anunciantes esos que tú tienes no nos aportan ningún beneficio. Mm. Pero la payola sí, ¿verdad? Eso sí da. ¿Quién te dijo que aquí cobramos payola? Ah, jefe, yo sé que por aquí se dan su vueltica las disqueras y los managers. Y son ellos quienes le llenan los bolsillos a los dueños de la radio. Y los dueños de la radio lo obligan a usted a que programe ese poco de artista chimbo, ¿o no? Adáctate, Cayetano. Esta es una emisora privada que tiene su línea editorial.
Te dieron tu espacio. Aprovechalo. Si no, te vas. Papi, ¿quién te enseñó a hacerlo tan rico? Que no sepa que aquí en el barrio también se aprenden cosas buenas, ¿eh? ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué haces? Ay, buscando mi vitamina, Sony, me dejaste pura de cansada. No, Tamara. Pura porquería, chicos. Pura basura, ya, ¿vale? Ay, sí, me vas a decir que no lo has probado. No lo he probado. ¿Mm? Pero no te basta, lo hicimos ahorita, pana. Una pasión, un beso, la pasamos rico, ¿eh? Sí. Esa es la mejor droga que hay, mami. Esa es la mejor droga que hay. Ay, ya, pero un poquito, déjame, suelta. Un poquito nada más, sí. ¿Qué pasó, coño? ¿Qué pasó, Grillín? Mira, Alexito, bro, necesito billetes, man. Necesito plata, ¿verdad? Necesito billetes de pana. Menos lo aprendió rápido, ¿no? Y agarraste el gusto a la vaina, carajito. ¿Pero qué pasó, Grillo? ¿Tú vi que no queríamos robar más? Bueno, no, man, pero por culpa de mí metieron preso a Rabia y la familia anda pelando y yo necesito ayudarla, pana. Yo necesito que me ayude a buscar billetes. Sí. Vamos a hacer lo que sea. Este menor sí es lechudo, vale. Mira, hay buena billetúa. Esa es Eva. Esa es Eva, no anda con Sony, bro. ¿Qué, bro? Madre. Esa Sony es más arrecho que yo. ¿Tú no sabes quién es el que lleva el carro aquí? Papá, es más, chico, sácate la bolsa. Que lo que vamos a hacer es mercado, bro. ¿Y tu compañero? Profe, mi compañero no vino hoy. Yo creo que se salió de la academia. ¿Y entonces qué vamos a hacer contigo, Jimena? Los pasos son en pareja. ¿Y usted? ¿No se había retirado? Solo llegué tarde. Podemos empezar cuando quiera. Gracias. Por favor, posiciones. Gracias. Vamos a hacer solamente la parte final de la levantada, ¿sí? 5, 6, 5, 6, 7, 8 y... No te equivoques. Solo estoy cumpliendo mi parte. ¿Tu parte? En eso quedamos, ¿no? Tú me ayudas con el hip hop, yo te ayudo con el ballet. Eso es todo. Llegaron un poco tarde a la posición final. Y en mi clase no se habla, ¿eh? Tamara, mami. ¿Qué tienes, mi amor? Reacciona, ¿vale? ¿Lo que está pasando aquí? Señora. Tamara, mi amor, pero ¿dónde estabas tú desde anoche, ¿eh? Te fuiste de la fiesta con el tipo este. ¡No me toques! Tamara, tú estás sangrando. Tamara. ¿Pero qué le hiciste, ah, malandro? ¿Le pegaste? ¿Cómo le va a pegar? ¿Estás loca, no? Si mi marido no estuviese aquí, te hubiese sacado a patadas, ¿oíste? Señora, déjeme explicarle. A mí no me expliques nada y te me vas. ¿Cómo? Antes de que llame a la policía, te vas. ¡Fuera de aquí! Señora, está mal. No entiendes, chico, que te vayas. Tamara, amor, Tamara. ¡Te dije que te fueras, chico! ¿Quieres que llame a la policía? ¡Te vas, chico, te vas, te vas! ¡Ayetano, apaga ese micrófono ahora! Momento, jefe, primero termino el programa. No, chico, ¿qué ahora? Que esta no es tu emisora. Y tú, pon otra música, la que sea. Pero eso sí, con artistas de verdad. ¿Cuál es artista de verdad? Los que te mojan la mano. ¡Esos son los que valen! ¡Estás botado, imbécil! ¡Vete antes que llame a seguridad! Mira, por pajúos como tú, es que la radio está tan mal en este país. Menos mal que todavía hay emisoras y gente decente. Y te voy a denunciar. Por tracalero y muerto de hambre. Yo no soy el único que cobra, payola. Bueno, chicos, que empiecen contigo. Que empiecen contigo. Y te van a cerrar esta porquería cuando sepan los guisos que tienes aquí. Pendejo. La casa. De la casa. Brillo. A lo tuyo, pues. No, ya vale, es que una cosa es arrebatar cartera y otra es meternos en una casa donde hay gente, chamo. ¿Cómo es la vaina? Sí, allá hay gente. Alexi, allá dentro hay gente. ¿Y tú nos vas a meter para esa casa nosotros y gente?
Tú eres loco, weón. ¿Y si esa gente tiene un arma y una vaina? Ah, pero ¿qué es lo que es? Vale, arruga, chamo. No, no, no. No, no, no. No, Alexi, yo... ¿Sabes qué? Yo sabía que... Yo estaba deseando. No, 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 no. ¿Pero qué te pasa si es tu hermano? Métele. No, no, no. Yo dije que... Tremenda jeva. Última hora. Dale, menor. Tu turno. Ya su jeva, vale. Dale, mío. No, no, vas a caer. Llegas. Pero está caliente. ¿Qué te hizo ese malandro, ah? Ay, Tamara, por favor, mi amor, reacciona. Necesito puntualidad. Un retraso más y los expulso a los dos de la academia. Jorge Alexis no es mi marido. Entonces, ¿por qué vives con él? Porque es la única familia que me queda. Alexis... mi hermano. No, chica, pero lo que pasa es que a ti te gusta esto. A ti te gusta que yo te mire, ¿no? Mira, te voy a decir algo. Yo no soy un tipo fácil. Soy un tipo digno, ¿viste? Una cuchura. Mira este príncipe. Si tú quieres estar conmigo, estamos. Si no, te dejo. ¿Por qué no acá? ¿Cómo, padre? ¿Por qué no puedo ir? ¡No! Te gusta, ¿no? Mírame.
Bueno, pero dime algo chiquito, algo bonito, ¿vale? Algo que me llene el alma. ¿Vale? Alexis es una rata. Pero es mi hermano. Tú no sabes lo que es eso. No te creas, Jimena. Mi hermana también anda medio dañada. No es lo mismo, Jorge. Tus padres la meten en una clínica y ella se cura. Pero Alexis está hundido. No le importa nada. Está como esperando a que lo vengan a matar, chico. Pero vamos a meterlo en el grupo. A lo mejor eso lo anima. Tú solo conoces la parte suave del barrio, Jorge. Tú no sabes de tiroteo, de peaje, de hambre, de rabia. A ti te parece fino porque vas un ratico y después te vas para tu casa con las papitas servidas. Bueno, dímela, yo... Yo tampoco tengo la culpa que ustedes sean pobres. Yo lo sé. Jorge, tú y yo somos tan diferentes, ¿verdad? ¿Sabes? Yo trabajaba en un restaurante chino que quedaba allá abajo. Y cuando yo quería respirar, subía a esta terraza. Y de aquí me las imaginaba. Ellas bailando. Y yo fritando chop suey. Mira. ¿Por qué tú no te metiste antes en la academia? ¿Por qué iba a ser? Por el billete. Y bueno, mi mamá se enfermó y tuve que trabajar. ¿Y tu mamá? Y nos quedamos solos Alexis y yo. Lo demás ya tú lo conoces. Yo trabajando en la cafetería, reventándome el lomo, vendiendo lotería, echándole pierna, pues. ¿Por qué ahora, Jimena? ¿Por qué ahora ese sueño de ser bailarina? Hace mucho tiempo siento que te tengo algo que decir. No te quiero asustar, pero siento miedo de que poco a poco vaya a enamorarme de tu forma de vivir. Yo que nunca soy así. Sé el muro. Tanto pedimos permiso hasta que por fin nos dieron el chance y aquí están los chamitos haciendo sus pintas, que son únicas además. Bueno, está bien, de paz. ¿Cómo estás, hermano? Jimena, ¿cómo estás? ¿Qué haces tú aquí? Chamo, arráncate de aquí, Chilombey, arráncate de aquí. Estamos un segundo de pana, déjame que te hable y... Claro, tenemos pura gente sana, brother, cero malandreo. Andamos con puro chamo. Ya, vamos a dejarlo hablar. Habla, ¿qué pasó? Yo quiero cambiar, ¿sabes? Yo sé que ustedes están haciendo algo full fin, una cosa burde positiva, otra vaina. Y yo quiero que me metan en su lío, pues. Yo quiero dejarlo de las armas, en serio. Ayudándolos en lo que sea, donde me pongan yo los ayudo, con los chamitos, con,
con lo de la pintura, como sea. Y tú sabes que yo te conozco. Y tú sabes que a mí me gusta creer en la gente también. Te vamos a dar una oportunidad. Te vamos a abrir la puerta, eso sí. No nos falles. Comprometido, comprometido. Bueno, eso espero. Uno tiene derecho a cambiar, ¿sabes? Que queden entonces los cuatro elementos del hip hop representados aquí esta tarde, brother. Los grafiteros. Ey. Los en sí. El DJ. Y los breakdancers. Y los breakdancers. Yo, el cambio viene como del alma. A mí, que me quiten las armas. Por eso lo digo, con corazón y con cariño. Buen ejemplo siempre para los pequeños que son los niños. Todo el mundo tiene derecho a ser de nuevo, a renacer de nuevo, a dejar el ego, a dejar las malas acciones, malos caminos y a buscar mejor sendero dentro de su destino. Créanme, yo no los dejaré morir. Yo estoy aquí para surgir, para ser MC. Yo estoy aquí para colaborarles y ayudarles. Para que metas todo poder lograrles. Para que estos muchachos sean ejemplos de generaciones, de millones de personas y que todo cambie. Porque ustedes lo que están haciendo es necesario para cambiar la forma de ver las personas de los barrios. ¡Ore! ¡Ore! ¡Chamo! ¡Ore! ¡Ven acá, chamo! ¿Qué pasó con tu ser, Vale? Pasó, Vale, me quedé sin pila, no sé, ¿qué pasó? Mire, tu vieja, tu hermana, pasó algo bien feo en tu casa. Padre. Hola. Bendición. Hola, mami, bendición. ¡Este desgraciado! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fuiste tú, del juego? ¡Ah, broma! Tenías capucha y te metiste con tus compinches en mi casa. Seguramente estás resentido porque te boté, ¿verdad, malandro? Eres un malandro, malandro. ¿Qué está hablando, señor? Te salvas porque no dejaste pruebas. ¡Pero yo te mato, desgraciado! ¡Ah, no fui, señor! ¡Allá! Lo más importante es mi hermano. ¿Dónde está Tamara? El médico dice que está muy mal. Que llegó con una sobredosis. Doctor. ¿Cómo se dieron los resultados? Fue de pajarita. ¿Por qué te estás metiendo esa porquería, Tami? Allá afuera piensan que te drogaron, pero yo sé que tú tienes rato metido en esto, hermana. No me vas a responder. ¿Quieres agua? ¿Te sientes bien? ¿Llamo a una enfermera? Tami, allá afuera todos están muy confundidos. A mi mamá la amarraron. Un tipo que estuvo encerrado en tu cuarto muchísimo tiempo. Bueno, vale, y piensan que te violaron. Ya están acusando al Sony. A mí nadie me hizo nada, y mucho menos Sony. Así que diles que lo dejen en paz. Ya supe. Está metiendo un lío bien feo, mi Sony. ¿Sabes cómo es todo, mi Bonder? Rico corriendo, atleta. Pobre corriendo, choro, malandro. Esa es la vaina. Que siempre nos miran desde arribita y no saben que estamos al mismo nivel. Ellos en las lomas y nosotros en el cerro. Pero montaña es montaña, ¿no? Eso es verdad. Pero esa gente no tiene miedo, ¿viste? Tiene miedo porque por culpa de nuestros hermanos los andan acribillando, matando, robando. Y esa gente no sabe que aquí en el barrio hay gente buena, gente con talento, gente que sirve, como nosotros, ¿entiendes? Lo que me faltaba, pues, que ahora tú te pongas a justificar. ¿Qué quieres, mi Sonia? ¿Eh?
que te dé un espejito para que veas que eres siendo varón, papi. Ah, pero tampoco así, pues, ¿entiendes? Salte ese hueco, vale. Esas cifrinitas siempre andan con la misma. Tamara no es igual. Esa chama cuando me habla, me hace sentir, te lo juro, como si yo fuera de otro planeta, como si yo fuera un superhéroe. Ay, sí, un superhéroe, ay, sí. Dale un mes para que se aburra. Esas cifrinitas son súper faranduleras. Al principio se la quieren tirar una de maldad frente a los de su clase. Y después se buscan tipos como tú para sentirse guapas y apoyadas. Bueno, entonces, queda de otra. Sí te queda. Te queda tu bonde. Tu bonde que te quiere, papi. O se te olvida que fuiste tú el que me mandó palca cuando me metí en el reggaetón. Tú sabes que me llamó Mía, pero me dicen tuya, mi Sony. ¿Mm? Con Radio Batalla, el programa del Flow, y quienes pensaron que el pana Cayetano estaba silenciado, pues se equivocaron, porque ahora estamos en Rumbera Network 104.5, transmitiendo desde Caracas para toda Venezuela, yeah. Apoyando el talento nacional, sino que lo digan los muchachos de Son de la Calle. Aquí está El Rojo, Sony, Casey, DJ King, Enciclopedia, Jorge, Arturo y Russo Man, ¿verdad? Ellos vienen con una propuesta innovadora, vienen con todo. Unir géneros sin importar distinciones sociales, esa es la idea, ¿verdad? Bueno, pues sí, por aquí Sony. Bueno, bien contento de estar aquí. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de Rumbera Network. Mi mamá, mi papá. Mira, la familia, toda la familia. La idea de todo esto es crear un colectivo en el cual reine la tolerancia, la unión, el respeto, que esa sea nuestra consigna y que toda la gente entienda allá afuera que nuestra única arma es la lírica. Yeah. Yeah. Y que en ella nosotros estamos representando todo lo que sentimos, todo lo que vivimos a diario en el barrio, en la calle, en el metro, en la camionetica, en todos lados, ¿me entiendes? Dígalo ahí, Rojo. Así mismo es, la lírica, el corazón y el sentimiento, o sea, ¿cómo es? Jorge, ¿tiene algo que decir? De verdad, mira, súper contento. Yo creo que es importante señalar a los chamos, a los niños, a la juventud de Venezuela, al futuro de este país, que incentivarlos a que tomen este ejemplo, el ejemplo de la música, que la música sea su inspiración. Oye, vamos a ver si damos una muestra del coro de Son de la Calle. ¿Cuál es ese coro? Son de la calle, ¿qué? Son de la calle, ¿qué? Son de la calle, ¿qué? Que tú, yo, ¿quién? Martica, a ti te estaba buscando. Mira, la propia bici para tu novio nuevo. Claro, no se va a ver como yo, pero a lo mejor se contenta y... Y te fundió el cerebro, Jorge. Comprar usada de lo último. Puedo contigo. De rapero a buhonero. De rapero a buhonero. Gafa. Bien bello, pero es que está Martica. Ahora sí es verdad que ninguna chama de la universidad sale con nosotros. Mira, mi viejo no quiere ayudarlo. Y si no sacamos así, no sonamos. Ya va, ya, un momento, ya va. O sea, ya va, espérate un momento. ¿Tu plasma? ¿De pana que me derrotó? Coño, me faltó el aire acondicionado, vieja. ¿Cómo te soltaron? Esta mañana, frisbee.
No tenían nada en mi contra. No me dieron con los reales en la mano. Eso fue todo bien, entonces. Marrabe. Es que te iban a sacar pronto, Toma tu dinero. Bueno, ese dinero yo se lo di a tu mamá porque ella lo necesitaba. Mi mamá lo agarró porque no sabía que era robado. Imbécil. Bueno, muchachos, vamos a entrenar, que estoy oxidado. Pero por aquí no. Uno para el barrio. Y va bien. Hermano, Cayetano nos tiene un encargo. Ok, ok, ok. Con 6, un par de caratazo es el 6. Y con play. Esto para la gente, para la gente que se pega rumbeando siempre hasta amanecer. Para lo que nunca bebe wiki. Para que no se está tiki. No tan pendiente de mi mental. Muchachos, les presento a Teriyaki. Este señor es un rudo en el área de la producción. De hecho, él fue quien nos consiguió, bueno, las horas del estudio. Así que yo les pido, por favor, que de ahora en adelante, atención con lo que diga el pana. Miren, señores, muchachos, aquí hemos venido a crear. Y todos. Pues el chamo va a pagar todo, ¿no? Todos vamos a tener mañana, oportunidad de hacer. ¿Qué vamos a hacer mañana? Claro. ¿Qué hace el chamo? ¿Va a romper el cochinito o le va a robar la tarjeta de crédito al papá? Nada de eso, Sony. Jorge vendió todas sus cosas, hasta su carro. ¿Su carro? ¿El carrote ese que él tiene así? ¿Qué? Aunque no lo creas. Y no podemos quedarle mal, ya sabes. Sé que el chamo confía mucho en el grupo, ¿no? Mucho. ¡Epa, gatita! Estás esperándote a tu príncipe todo el día, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿A mí? Claro, mi rimiao. Mira, pendiente de una salidita con la cuchura. ¡Mira! ¡Epa! Son de la calle que, son de la calle que, son de la calle que, ¿quién tú, yo? Son de la calle que, son de la calle que, son de la calle que, ¿quién tú, yo? La calle te brinda dos caras, párate firme, tu mente prepara, siempre pendiente por si te disparan, toma consejo, lo digo de pana. Es ring on the block, yo, esto es crack en pinta, donde fluye, desde los ranchos hasta la quinta, el hip hop que afinca. En el acontecimiento, la calle es de nosotros y este es nuestro movimiento. La unión de los talentos basado en cuatro elementos. 100% lo que siento, base, honor y fundamento. Un derecho, un sueño, no lo que es inalcanzable. Deja que tu corazón te hable. No permitas que nadie te calle. Que tu talento sea tu alma como palmo el sal. ¿Puedes creer que la tipita me dejó varado, pana? O el perro inmundo, bicho. No, chico. ¿Cuál vale? ¿La fresita esta, la que tú le diste, racaturracata? Esa misma. Oh. ¿Y tú qué querías, Alexi? ¿Tú abusaste de esa chama, pana? Yo no la violé. Ella quería que la etiquetara y la etiqueté. Ah, esa chama estaba disfrutando como yo. Oh. Esta cuchura. A lo mejor ni cuenta se dio. No que estaba en droga. Puro paro de la jevita. Eso es para que no la vean como gozona. Mire, brother. Yo me he echado de las buenas pedas de mi vida y siempre me acuerdo de lo que he hecho. No. Entonces, ¿qué? ¿La tipa te hizo la extraterrestre? No, la extrapendeja fue lo que se hizo. Ah. Si quieres, te metes a cura, ¿o? Sí, cura. ¿Cuál es el peo con el racaturracatá? ¿Vieron esto? Otro showcito de los huirchos esos, vaya. Que nosotros como que deberíamos aguarle en la cola, Luisito. Porque es que tienen a todos los carajitos del barrio embobados. ¡Ay, Dios santo! Pero, ¿y cuál es el problema si los chamitos se quieren ir por los sanos? Oye, muchacho marico, ¿no estás viendo que nos están quitando los carajitos para la chamba? Claro. Dale lo que se coman su cuento, vale. Que monten su mierda. Después llegamos nosotros y mira, ¡pum! Plomo para todo el mundo. Claro. Nos va a matar. Chamo, esa gente es nuestra gente, la gente del barrio. Yo lo que quiero es asustarlo nada más. Al que tengo en la mira, que le quiero meter coquero en el medio de los ojos, es al Sony. No es que no lo paso, porque la próxima, mira, ¿ves? Lo dejo quieto, ¿me? No, gafo. No, pues. Vale, pues, párate. La mía. Busca con el sapo esto, ¿viste? Sí, va. Está aquí, vale. ¡Agua! ¡Auxilio! ¡Agua! Chamo, ¿tú quieres agua? Por favor, agua. ¿Tú quieres agua? Usted, pana. ¿Tú quieres agua, muchacho marico? ¿Quieres agua? Ah, a tu agua, ¿eh? A tu agua.
un intercambio humanitario, un negocio de diario, sometidos a limitaciones sin saber de horario, desconectados del mundo sin fecha en el calendario. El dinero lo primero, tu vida en un plano secundario. Se siente la angustia, se siente el rencor en cualquier comentario, se siente el dolor sin saber ni siquiera qué podría ser peor. Se roba una vida, cállate pero la nunca boca. Se devuelve cállate el honor. Cállate la boca, muchacho marico, cállate la boca. ¿Qué estás hablando tú ahí? ¿Qué cantas tú ahí? De ¿qué, la realidad, qué? ¿Entiendes? De la realidad que vivimos en este país, por gente como tú, ¿entiendes? Esta es la realidad, esta sí es la realidad, la que vivimos nosotros. Sí, sí. Reucano, buscar real en la calle, guerrear. Sí. La realidad está empollando una acera en una esquina, ¿verdad? Esperando que pague una señora pagando la pasa para quitarle la quincena. Esa es tu realidad. Estafar a las chamitas del barrio con los pollos de la banda de Alexis. Rapearle a la vida para que veas que es bandera, ¿entiendes? Da algo positivo, gánate la vida rapeando como me la gano yo. Pendiente. Mira que aquí soy un sobreviviente y ando buscando los billetes verdes de 20. Quieto, carechivo, cálmate y no pierdas los estribos o te meto un tiro. Contrólala y juega vivo. Ando en la calle en busca de plata. El hambre por los reales me mata y lo conseguiría si meta la pata. Quiero mi casa propia con todos los juguetes. Una negra colona y man que sea un chevete. Eso sí es rap, muchacho gafo, ¿oíste? También lo puedo hacer porque yo no vivo la misma realidad que vives tú. Yo vivo otra realidad. Vivo la realidad de la calle. ¿Y qué realidad vive tu familia? Mira, chamo, no me hables de mi familia. ¿Tú sabes algo de mi familia? ¿Tú sabes algo de mí? ¿Ah? No hables nada de mí, que tú no me conoces. No sabes por todo lo que he pasado yo. No sabes por qué yo estoy en esto. Por todo lo que has pasado tú y por lo que estás haciendo pasar a la gente, hermano. Tú no sumas, tú restas. Pásate para el equipo de los que suman, hermano. Pásate para el equipo de los que piensan que los sueños no hay cautiverio que los detenga. Ponle corazón, hermano. Hazlo por tu hijo. ¿Sabes qué, chamo? Tienes razón. Yo le voy a darle una oportunidad a la vida. O más bien voy a dejar que la vida me dé una oportunidad a mí. Respírate. Suéltame, pana. Respírate de esta mierda. Estamos con Radio Batalla, donde lo urbano es lo que manda. Y yo siempre les he dicho que existe otro lado de la acera. Ese donde no llegan los rayos del sol y la sombra te congela. Bueno, estos muchachos conocen muy bien ese lado. Ellos se hacen llamar Son de la Calle y están haciendo un gran trabajo. Están rescatando niños de la calle para que no caigan en la violencia. Yo los recomiendo, Radio Batalla los apoya y Rumbera Network los pega. Son de la calle que, son de la calle que, son de la calle que, ¿quién tuyo? Son de la calle que, son de la calle que. ¿A dónde te fuiste, amor? Estaba pensando en ti y en mí. En cómo me cambiaste la vida en un instante, muñequita. Y todo lo que nos falta. Cosas buenas, cosas malas, pero juntos. Tampoco te adelantes, Jorge. Piano a piano, ¿sí? Múdate conmigo, muñequita. Yo quiero que lo de nosotros sea serio. ¿Te imaginas? Una Jimenita, un Jorgito por ahí corriendo. Tú me estás hablando de bebés, pana. Ubícate, sí.
No lo eches a perder, Jorge. No, mi vida. Yo pensaba que era una maña de los tipos del barrio. Pero no, todos los hombres son igualitos. Le quiere montar una barriga a una, ¿pa' qué, ah? ¿Pa' marcar territorio? Vamos, nena, lo del chamito era una cuestión de futuro. ¿Qué futuro ni qué nada, Jorge? Tú y yo somos momento. Cero compromiso. Si te gusta bien y si no, ahí está la puerta. Pues me quedo. Me quedo ahora y siempre. Tú me estás escondiendo algo, Jimena. Primero ese empeño tuyo del ballet. Y ahora me dejas de repente. No, tú a mí no me engañas. Aquí hay gato encerrado. Somos muy diferentes, Jorge. Y aquí cada quien tiene que agarrar por su lado cuando... cuando se acabe este ridículo juego de intercambio cultural. Si te pierdo para siempre, ¿cómo duele? Difícil si no te tengo, si supiera que hasta yo no te hago. Pero tú tienes mis sentimientos, recibo lamento de mi corazón. Cada vez que no te tiene, porque siento una ilusión que te va a tener de nuevo. Y yo le digo desde luego que no sea tan iluso, que deje de ser tan ciego. Lo que te merece lo tendrás, con eso concluyo. Y lo que no mereces, por supuesto, nunca será tuyo. Si tú no estás conmigo, ay, 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 amor, mi vida es un castigo. ¿Qué pasó, Jorge, sin acá? ¿Y esa cara de funeral qué? Ah, bueno, el aguillado, con la garganta seca. Capito, panita, capito. Te peleaste con la Jimena, ¿sí o no? ¿Cómo tú sabes? Típico de hombre. En vez de hablar, se quitan el despecho a punte curda, ¿sí o no? ¿Ah? Pasó, bon. ¿Qué pasó, el mío? ¿Qué está haciendo aquí, chica? Hablando con el ciprinito, dame un segundito ahí, estamos papá. Estamos gozando ya, hablando. Sí, vamos, yo sé que estamos gozando, pero dame un segundito y ya me saboteo. Tómate un trago, pues. Vente, ¿qué estás haciendo? Yo voy ahí, ahorita, pero déjame esa botella pero aquí. Pero no va a dar más. No, claro que no. Date ahí, pues. Si te pierdo para siempre, ¿cómo duele? ¿Cómo duele cuando no te siento al lado de mi almohada? Nada, nada, ya no quiero nada que no seas tú. Se me va la luz cuando no estás tú. Disculpa si es rebelde mi actitud, pero es que ya no lo aguanto. Sufro cuando me levanto, ya ni desayuno ni tampoco tu encanto. Yo te necesito, esto sí es urgente. Solo quiero verte, dime si esto es para siempre. Y me resigno. Jorjito, yo pensaba que tú eras un tipo serio, ¿vale? ¿Serio? Este tipo me partió. Claro que soy un tipo serio, dice la Jimena. Que soy un marranco para ella. Vamos a hacer una vaina, panita. Arranca para tu casa, ¿sí? Yo te acompaño para la avenida, usted agarra un taxi. Oh, bueno. Jimena me está volviendo loco, pana. No quiere nada conmigo. Coño, pana, si quiere, pero... Coño, Jorge. Jimena te está cuidando, ¿vale? Ya sabe que no te puedes enganchar. ¿Enganchar? ¿Enganchar con qué? Con ella. Y con lo que viene. ¿Qué es lo que viene, Wanda? Jimena está enferma, Jorge. ¿Enferma? Sí, y lo sabe todo el barrio. Ella tiene una enfermedad que se llama... fibrosis quística. Le dejan de funcionar los pulmones. Los músculos del cuerpo también. Para los músculos. Los músculos. Bueno, ¿dónde? Por eso su actor es con lo del ballet. Para Jimena, dentro de poco no va a poder bailar, ¿vale? Thank you.
¡Epa, cuidado! ¡No empujen! Cuidado que te quiero completa. No me digas que me estás trayendo otra vez a la terraza. Te pasa, ¿no? ¡Epa, epa! ¿Tú estás viendo? ¿Estás haciendo la terraza? Trampa. La impaciencia que ya vas a saber dónde estamos. Estoy tranquila, exagere. Ojos para que respete delante de toditos los que van a estar ahí, para que sepa que aquí el que manda soy yo. Ahora sí le llegó la hora, Sony. Lo voy a dejar como viste, Carlos, llenito de sangre. Pero y si desde fallan y nos agarran a nosotros como cómplices y para que estar... Tú no eres cómplice mío. Qué huevona es, chico, tú eres mi hermano. Tú lo sabes, carajito. Lo que yo piense, tú lo haces. Si yo la cago, tú la limpias. Sabes que yo te quiero, carajito. Y hablando de todo un poco, ¿dónde está Requesón? ¿Dónde está Requesón? Él tenía que estar aquí. ¿El Requesón? ¿Dónde está? Coño, para, ¿tú sabes qué? Pues ese parito se piró. Se piró y le pasó, soltó el rey. ¿Qué tal? ¿Cuál se piró? ¿Soltó aquí? Una madre. Pero ya va, pari, entonces, no me la cortes, Alexi, ¿para qué estoy yo aquí, pues? Yo soy tu lady. Yo tengo todo cuadrado, brother. Mira, ahí está el hueco y podemos poner los hierros. Es más, ponemos una birrita para que la partida no sea así a seca. Toma, pues. Echate un mamazo ahí. Ajá, papá, entonces, ¿sabes cómo es? ¿Qué? ¿No te gustó? Fue mágico. Me encantó. Qué chimbo, Jorge, ¿no? La gente espera tener la muerte cerca para salir corriendo a cumplir su sueño. Ojalá me hiciera falta ese campanazo para que la gente se diera cuenta de lo importante que es la vida. Mira, le dije al Rabbi que nos tomara muchísimas fotos para que este momento sea inolvidable, para que nos vean nuestros nietos juntos. Porque yo te voy a ayudar y tú te vas a curar. Es una enfermedad que se hereda. Yo vi morir a mi mamá. Bueno, pero podemos investigar, buscar médicos. Yo sé lo que es eso, Jorge. Yo la vi morir. No quiero que tú me veas así. Yo no quiero. Mira, yo no te voy a dejar sola. Es una decisión tomada, Jorge. Y tienes que respetármela. No me busques. No me persigas, que eso me hace daño. Te dejo libre, galán. Tú vas a ser famoso con...
tiempo sin mí. Hola, amiga, ¿cómo estás? Mira, nosotras estamos buscando un muchacho que le dicen Sony. Él es así todo... Lo conozco. Y sé muy bien quién es, por delante y por detrás. Y también sé quién eres tú, carajita. Y quieres que te dé un consejo. A Sony no le gustan las arañadas, así que ve, quítate el polvito de la nariz y lo vas a buscar. Porque esta que está aquí no te va a decir dónde está, así que te piras en alta. ¡Ay, que me enredé con la velocidad, chica! Sí, lo que controlamos fue la madre Teresa de Calcuta, pero de error y mal hablado. La gatita in the house. ¿Este? Qué sorpresa, princesa. Hasta que al fin te veo con tus amiguitas, ¿ah? Tan bellas ellas. Ay, madre, usted es María la del barrio, mírenla ella. Bueno, y entonces, ¿me respeta? Tranquila, que este es un panita del barrio, ¿no? Claro que sí, mi riñón. ¿Te vienes con nosotras? Pendiente una rondita. Claro. Vamos a beber, ¿qué hacemos? Mi combo, vamos a beber, ¿qué hacemos? Venga, carajito. Vamos a beber, ¿qué hacemos? Mi reina. Ya le meten duro al trago, no joda. Verga, tiene que pegar toda la noche. No joda. ¡Ay! ¡Seguimos de rumbo! Tengo un regalito para usted. ¡Shh! Ya. ¿Qué? La patica, la patica. Pórtense bien. Que la vamos a seguir, claro que la vamos a seguir, princesita. Yo sí te puedo cantar también. Uh-huh. Te canto, claro. Como el payaso ese, como el que te la pasas tú. Soy el tipo que... No sabes. Ya. ¡Aló! Tengo toda la noche llamándote. ¿Dónde estás tú? ¿Ah? Bueno, ya es la vaina, ¿no? ¿No vas a venir? ¡Mierda! Se me pasó, vale. Borrado. Borrado, le dije. Lo que pasa es que estoy entre sirenitas. En el mar. La vida es más de pinga. En el mar. Te quiero mucho más. Ya, huevón. Tómate un café. Y vente para acá, sí, Alecito. Vente para acá. ¿O es que tú quieres seguir siendo la sombra del Sony? ¿Me dice? ¿Le damos o no le damos plomo? ¿Sabes qué, Lady? Estoy enamorado, chamo. Métele al huevón ese. Y negrita. ¿Sí va? ¡Papá! ¡Papá! ¡Yeah! ¡Cabi! ¡Dialegos! ¡Chester! ¡Y el acto! ¿Qué pasó, mi Zuni? ¿Cómo está todo bien? Echame una manito con esto, mira. Va bien, men. Te lo dije. Eso está increíble. Perfecto. Mira, están los tres panas echándole piernas todo el día. Y no se han quejado para nada. Bueno, pana, a ver si hay que poner mano dura para que se enderecen los descarriados. Pero no tanto. ¿Qué es el problema en el barrio, loco? Las mamás van a trabajar y dejan a los chamos haciendo lo que les da la gana. ¿Me entiendes? Por eso se ponen a inventar por ahí, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero si no trabajan, entonces no hay que comer. Sí, eso es así. ¿Y los padres? Bien, gracias. ¿Qué hace falta? Familia. Hace falta familia. Porque el que la tiene, estudia, hace deporte, sale bien. Pero el que no, está jodido. Le hace falta orden en su vida. Y si nadie le da orden en su vida... Orden. Esa es la palabra. Ahí estamos nosotros. Sí, es. Mira, échame una mano ahí, dale. ¿Dónde pongo eso? No sé, por donde puedas, por ahí. Vaya, ve. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Está la cosa? Fino. Fino. ¿Y Jimena? Nada. Ah, se viene por ahí, se viene por ahí. Va a ver. La canción fina, ¿te sale la letra? Pero está furioso conmigo, Wonder. No me entiendes. Ay, los machos son brutos, tercos, no sirven para nada. Hasta que la conocen a una. Ese día cambia, en serio, my friend. Mira. Ese Jorge llegó sin acá. Y ahora le pueden decir el poderoso. Es que lo tiene que ver, hermanita. Mira, ese está que pone clavo, pinta pared, corre para acá, corre para allá. Ese no es el mismo tipito ese que lo que hacía era vestirse así de rapero y tal, calentando un pupitre en la universidad. El poderoso es otro. O es el mismo en esencia pura. Qué bueno. Por lo menos me quedo más tranquila, ¿sabes?
Eso de cambiar la gente no está fácil, Wanda. Ah, sí. ¿Y quién te dijo a ti que tú viniste nada más al mundo a cambiarle la vida a los demás? No, mi amor. Lo que se vive se tiene que gozar. Y usted tiene que salir y darle gracias al mundo por cada día que te regala. Porque hoy es hoy. Y hoy es para adelante. Ya mañana veremos qué coño hacemos. Así que a levantarse de esa silla, vámonos. Fenomeno is my derivative flow. Sabor melódico, check microphone, one to record. Yeah, lonely flavor, super my brain. Prenda motor y wrong and wrong then. This is my feeling, I shell in my pain. Okay, okay, el Lord Jason otra vez. El que pegue y causa emociones con su real play. Okay, esto es lo que hace bien dance. Si te gusta, prende el sartén. Is my remix, ya pon replay. Checa prosa del Cervantes. Vamos a beber del cero ante Lord J. Santos son el bande de Hepa Flow. Vamos a beber, ¿qué hacemos? Quería ver Sony. Ahora o nunca. Alexi va a saber de una buena vez quién soy yo. ¿Quién es la más aquí? No, vaya a ser, Lili. No, otra vez tú. Pasa a ti, vale. Alexito está muerto. Alexito, bueno, está bien, pues. Quítate de ahí, no estás hablando tanto huevo, nada. Esto es para que yo no dispare, ¿verdad? Hermano, no, acabo de encontrar ahorita en la playa. En una playa. ¿Cómo sabes que estaba en la playa? Porque Laura, el amigo mío, que es policía, me acaba de llamar. Eso, dice que es verdad. Y si tú haces esto, tú vas a tener algo, un maldito. ¿Sabes cómo es la vaina? Si Alexito está muerto, yo le tengo que cumplir su encargo. ¡Quítate de ahí! No, Liz. No lo hagas porque... Tú quieres terminar como en la página roja. Cuando llegue un tipo más arrecho que tú y ¡pum! Te di un pepazo. Eso es lo que tú quieres. Y ya yo... Y yo me voy a quedar... Por esto, chamo. ¿Y si no me puedo hacer solo? ¡No puede dar su regla, padre! ¡Ay, no! Señores, siempre se los digo, el talento y el ritmo se mueven en la calle. ¡Sí, sí señor! Okay. ¡Una bulla, Candela! ¡Salen todo el mundo! ¡Ellos sí, son! ¡Son de la calle! Mi derecho a cambiar, mi derecho a un sueño, mi derecho a pensar. No están ante los ojos de mirada pecadora, de personas que no escuchan, que no aman, que no lloran. Sin lágrimas no hay valor, sin amor no hay sentimiento. ¿Dónde está el honor? Quien pelea como yo sabe que arriba es la cuesta. La vida en la escuela, la calle es maestra. Estoy buscando un sueño. Sin lágrimas no hay amor, sin honor no hay sentimiento. He buscado un sueño por el respeto de este movimiento. ¡Hey!
solo como sumo. Con la verdad, la mentira de humo. La calle está llena de gente, llena de humo. De tu mando, día a día, mi calendario. Haciendo que compre la calle legendaria. Recorriendo con mi música. Ese es el sonido peculiar de todos los barrios. Cada día, cada minuto, cada segundo. No esperes hasta el último momento para luchar por lo que crees. No dejes que tus sueños se mueran antes que tú. Lucha. Sin lágrimas no hay amor, sin honor no hay sentimiento. En busca de un sueño. Por el respeto de este movimiento. Aguántala ahí, Gianfredi. Aprende a firmar, muchachos gafos. ¿Para dónde van ustedes? ¿Ustedes creen que ya se terminó la película? ¿Qué es la que hay, chico? No, 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 no. Así que mira, tú, ese de ahí, anda a sentarte otra vez. ¿Creen que porque, ay, sí, los nombrecitos, y el único gafo que mataron fui yo? No, señor. ¿Ustedes creen que qué? ¿Que la cuchura se vaya así de fácil? No, pana, ahorita hay que quedar así para rato. Aguántense ahí porque ya viene la corte, los tipos que llevan el carro. Entre calles.
este uniforme para darme a conocer con mis convicciones. Poesía pura, ahora volviéndose acciones, emancipando paz, sin alteraciones, soñadores, creadores. Vestidos legendarios, sencillos y temerarios, dando prueba de que el tiempo no mata lo bueno. Invado especulaciones, querellas y situaciones que pretenden engañar los corazones. Conecta de cuerpo y alma, de mentes, voces, talentos, de aquello que te hacía falta algo sincero. Madura la fruta, encuentra celeta, cosecha nueva, la que no se tenga la gente concreta. Ahora comienza, la corte se concentra, perseverando con rapas, con rabia, paso de gigante. Ahora comienza, la corte se concentra, condicionamiento mental, comprendiendo a los demás. Ahora comienza, la corte se concentra, con un clásico de calle representa. Ahora comienza, la corte se concentra, en su código de mente que revienta. Hay que un rimen vacío y mi nombre no se asombre, solo el hip hop lo que da fuerza este hombre. Un año de espera, y de noche se envela. Si el rayo el instrumenta, dime qué coño yo fuera. Que yo me espera, sistema, sistema. Pagaría en lo mundano y mi que sería problema. El dato que te quema, no sangre de mi vela. Mi palabra es el amor y con el toro en mi cadena. De la calle si tiran no fallen, ahí está el detalle. No saques que hallen en un zapacón, no se realce. La norma del flow criminal que asasen. El último de los Prime Renders, el cultivador de uranio va la rima. Dile al cráneo, es del bruto de la saliva. Que action, el doctor reaction, escuchen. Haré que el jefa mío de deca y no contenga el buche. Táctico, metódico, la corte jaque mate. Mi team es infinita, tengo varios, va a haber mate. Como lo de cada mil, pa' que el tema te arrebate. Penetrando el subconsciente, pa' que entiendas mis visiones. Despertando de repente lo mejor de tus acciones. Yo soy amor universal, demostrando en cada rima mi poder espiritual. Me presento, soy el 13, lanzo rap.